Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a jugar al Super Street Fighter 2X y puede que también luego juegue al Street Fighter 3 Tercer Strike. Así que nada, vamos a empezar primero con este y luego a ver cómo va la cosa y sigo con el otro. Y nada, vamos a empezar ya. Pero antes de nada, no sé, las opciones, ahora no me acuerdo. Vale, bien. Que es una pasada esta intro. Es que la habré visto, como ya dije una vez, mil veces y mil veces la volvería a ver. Es que es impresionante. La vi inmortal este opening de Ryu ahí moviéndose y haciendo el Hadouken. Es una pasada. Desde luego, Capcom, cuando hacía las cosas bien. Vale, es esto así. ¡Guau! ¡Qué buena! No me lo esperaba este perfecto. Aunque no hay que fiarse, que luego la máquina te la lía. ¡Ah, qué buena! Le he hecho un combo finish. De todas formas, tenía pensado hacérselo porque aunque se hubiera cubierto, como el combo finish son 5 golpes, no tenía suficiente vida como para soportarlo, así que... Otra cosa es que lo hubiera saltado y me hubiera empezado a dar de hostias y hubiera perdido el round, pero vamos. Ah, ya he perdido el perfecto. Uf, qué suerte he tenido ahí, ¿eh? ¿Ves? Ahí no quería hacer eso, quería hacer un Shoryuken. Este mando nuevo que estoy utilizando, que tiene una cruceta especial para estos juegos, estoy notando que lo que son las... para hacer los círculos va muy bien. Pero lo que es en las diagonales, no. Lo que son las diagonales para hacer Shoryuken si eso lo... Uf, me lo he comido demasiado rápido. Ah, que me estoy comiendo todo. ¡Ah! ¡Oh, se me está un toque, cabrón! ¡Ah!
de toda la saga de Street Fighters 2, todo lo relacionado con los dos, este es el mejor de todos con diferencia. Bien, se la hice. Es que este juego es una pasada. Este cuidado, que este te la lía. ¿Veis? Como lo sabía. Aunque ha sido un poco justo, ¿eh? ¡Buah! No me acordaba que tenía ese movimiento todavía tan pronto en este juego. Ah, ya me quiere el perfecto, qué cabrón. Tiene espinas muy largas este tío. Como me haga otro. Esto no te libraba a nadie. Y por cierto, este es el juego más difícil de todos, Street Fighter. Aquí te lee mucho la máquina. ¡Ah, cómo se ha saltado, qué cabrón! Bueno, pero por lo menos no me ha ganado el round. Eso es lo importante. Fíjate, ya tiene dos golpes ya. ¿Te ha dejado? Ah, y me puede coger. Me ha cogido muy rápido. ¡Ay! No me salió el super, el que lo que quería. ¡Qué cabrona! ¡Buah, tío! Ya me ha jodido. Ahora ya no me saco la Kuma.
voy a dar, te voy a dar. De verdad. Buah, es que esto es una vergüenza, tío. No me lo puedo creer. Cómo ha jugado conmigo, cómo ha querido. Ay, va, qué hostia. Le he dado a la mesa. Qué vergüenza. Con lo bien que iba, Jo, es que me dan la rabia en estas cosas. Es que ya estoy desconcentrado. Es que cuando me da, cuando estas cosas me dan así una rabia. Nah, es que ya nada. Venga, hombre, tío, venga, tío. Ve si te coge, pero ¿cómo te puede coger, tío? ¿Cómo me puedes coger ahí? Es que encima le ha dado tiempo, tío, a reaccionar. Y no sabes ya ni cómo viene eso. Pero... ¡Ay, la saltó! Ya me ha jodido el poder sacar a Akuma en la lucha final. Si mal no recuerdo, tienes que llegar hasta el final, hasta Mr. Bison, sin haber perdido, sin haber continuado ni una sola vez, habiendo hecho algún perfect y no sé cuántos finish de estos. Aunque bueno, visto lo visto, si no me lo quitaba ella, me lo va a quitar cualquier otro de estos. Y no dejen pajaritos. ¡Buah! ¡Qué suerte! Eso es lo que no me gusta del cambio que han pegado con la máquina. Le das tres golpes seguidos, como el de antes, y no se quedan empajaditos. Eso sí, si te los dan a ti, ten por seguro que sí, ¿eh? Wow.
chiripa, porque no quería hacer ni eso. Qué buena, tío. Tampoco me esperaba esto. No solo paré la flema de él, sino que encima el tío se cubrió y le gané. Ay, aquí ya no. Bien, bien. De momento, el único personaje que más me ha costado ha sido Chun-Li. De momento. Aunque bueno, este... Joder, de dos golpes, ¿eh? De tres. Tuve que hablar. Ya tenemos al siguiente candidato. Madre mía, lo que me ha quitado este de los golpes. No me lo creo. Es que es increíble, tío. Que es increíble. ¿Cómo puedes pasar de un round que te ha dado una paliza a hacerle tú luego un perfect y luego otra vez el siguiente te vuelve a dar una paliza? Es que no tiene ningún sentido. Que no ha habido ni nivel. Fíjate, es que de dos golpes, tío. Pero si acababas de dar un puño y me tocaba a mí. ¿Y esto? O sea, es que no me ha dejado ni tocar el suelo. Y ya me ha matado. Okay.
No tengo palabras. Estaba muerto. Estaba muertísimo. Nada más levantarse con la magia que le había lanzado, al cubrirse se moría. Y me ha cogido, me ha hecho el especial, me lo he comido entero porque era imposible de parar, porque todavía la animación del personaje no estaba después de la magia del Super Hadoken ese. O sea, del... sí. Y luego me ha dado el tiempo. Pero... Yo por qué matarlo con el especial, ¿eh? Porque podía haberle hecho cualquier otra cosa. Bueno, ya viene Vega. Que ese es el que peor se me da, pero por culpa del mando. O sea, es que es con este con el mando este que tengo que va. Que viene perfecto para juegos así. El problema es que tengo con este. Es que no me puedo defender con el Shoryuken. Ya me lo creo, tío, no me lo creo. ¡Buah! ¡Qué paliza! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! Me había olvidado de este. Y es que encima, en las anteriores entregas lo podías matar si ibas a por él cuando daba vueltas hacia atrás. Pero es que aquí no, porque aquí ahora tiene él una defensa que es de un salto que va hacia adelante y te rompe. Joder.
joder, tío, es que no. Esta aquí me voy a quedar un buen rato, ¿eh? Joder, macho, es que es muy rápido, tío, es que... Qué paliza le he dado. Y es raro que no me ha hecho la voltereta esa que digo. Cuando vas a poder que el tío está dando... volteretas hacia atrás, la suelo usar mucho. Joder, tío, joder. Tío, lo sabía. Es que lo sabía. Yo no entiendo esto ahora. Y no me ha hecho ninguna voltereta de la que he hablado, antes. Es que está dopadísimo este tío. Es que nada más verlo ya notas que el tío está, que lo han puesto loco. Joder, macho, pero sí, es que... Joder, macho.
¡Ah, oh, tío, qué justo! Es que ha tenido suerte, también ahí. Es que no te da. Toma, te la has comido. Hostia, es que no me ha salido. ¡Ah! ¡Uf! Es que está guapísima esta intro. Es que es una pasada. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Y luego voy a empezar con el Street Fighter 3 Strike. Así que nada, lo dejo aquí y luego vuelvo en un rato.